Hello, dear students. How are you? Are you fine? What did you do? Did you study math? How about music? Well, study, because next week we are going to start the examination, okay? Today we are going to learn the prepositions of place. Hoy vamos a aprender las preposiciones de lugar. La lección que tenemos es la lección número 6, Lesson 6, Prepositions of Place. Which are the prepositions? The prepositions are on, under, behind, next to. Once more, on, under, behind, next to. ¿Cuáles habían sido las preposiciones del lugar? Which are the prepositions of place? They are on, under, behind, next to. Y todavía tenemos algunas más que las he anotado abajo. On, under, behind, next to, son las preposiciones del lugar, prepositions of place. ¿Cómo usamos las preposiciones del lugar? ¿Y qué significa? On significa sobre, under, debajo, behind, detrás, next to, próximo a, cerca de. ¿Ya? Entonces vamos a ver con ejemplos, examples. Where is the brown dog? ¿Qué será un dog? Brown dog. This is a brown dog. Where is the brown dog? The brown dog is on the pillow. The dog is on the pillow. This is pillow. On the dog. Where is the monkey? Where is the monkey? What's the meaning of monkey? Mono. Very good. Where is the monkey? The monkey is behind the back. The monkey is behind the back. Behind. Behind the back. Now, where is the bird? Where is the bird? Where is the bird? The bird is next. The bird is next to the horse. The bird is next to the horse. This is horse and this is bird. The bird is next to the horse. And where is the ballet dancer? Where is the ballet dancer? The ballet dancer is under the umbrella. This is the umbrella. Entonces, we have that. The dancer is under the umbrella. Podemos poner otro ejemplo de where is the picture? Where is the picture? The picture is between the mouse and the bird. The picture is between. Between means entre. Between the bird and mouse. Okay, do you understand? ¿Está comprendido?
quiere decir entre, ¿no? Está entre, está al medio de. Entonces aquí voy a completar. Where is the picture? Where is the picture? It, el cuadro, is between the, está entre el birth and mouse. Listo. Una vez más, vamos a ir recordando. Where is the brown dog? The brown dog is on the pillow. On the pillow. Where is the monkey? The monkey is behind the back. Where is the bird? The bird is next to the horse. Where is the ballet dancer? She is under the umbrella. Where is the picture? It is between the bird and mouse. Once more, una vez más. Where is the brown dog? The brown dog is on the pillow. Where is the monkey? The monkey is behind the back. Where is the bird? The bird is next to the horse. Where is the ballet dancer? She is under the umbrella. Where is the picture? It is between the bird and mouse. Vamos a repetir. Ustedes me siguen. Where is the brown dog? The brown dog is on the pillow. Where is the monkey? The monkey is behind the back. Where is the bird? Where is the bird? The bird is next to the horse. The bird is next to the horse. Where is the ballet dancer? Where is the ballet dancer? She is under the umbrella. She is under the umbrella. Where is the picture? It is between the bird and mouse. It is between the bird and mouse. Muy bien. Ahora hacemos la práctica. Practice. Copy the sentences above in your notebook. Then, underline. ¿Qué habíamos dicho que significa underline? Underline. De prepositions. Y subraya las preposiciones. Estas cinco oraciones más las cinco preguntas las copiamos en la carpetita y luego que hemos copiado subrayamos las preposiciones. En el primero, cuando digo where is the brown dog, ¿cuál es la preposición? On. Very good. Entonces subrayamos on. Y así sucesivamente. So you have to underline the other prepositions. Vocabulary. Learn each word. Vocabulario. Aprende cada palabra. Si ustedes aprenden y repasan todos los días una palabra, van a ver que al final de la semana ustedes van a saber muchas más palabras. Where significa dónde.
Primero vamos a repasar las 8 palabras. Where, pillow, monkey, birth, horse, ballet dancer, umbrella, between. Once more, between, umbrella, ballet dancer, horse, birth, monkey, pillow, where. Where, pillow, monkey, birth, horse, ballet dancer, umbrella, between. ¿Listo? A ver, ahora solitas. Una vez. Once more, repítalo. Una vez más, repitan solas. Bien, good. What's this? This is an ballet dancer. This is a ballet dancer. What's this? This is a bird. This is a bird. What's this? This is a picture. Pero no hemos anotado picture, entonces ahora vamos a aumentarlo, ¿eh? Picture. ¿Ok? Picture, no se olviden, picture. Horse, this is a horse. Horse. Ustedes se han fijado que no se notan los ojos del caballo, ¿sí? Este es un caballo típico de los Estados Unidos. Él tiene siempre los ojos como con una especie de lentes que llevan y no pueden ver a los costados. Por eso es que no se le ven los ojos. Tienen una especie de collar. Esto es para poner la cadena que va a jalar también la carreta. Tiene sus riendas. Y ven aquí que la cola está recogida. Es para que no se lastime ni se enrede la crin en las ruedas del carretón. Este es uno de los caballos emblemáticos de los Estados Unidos, porque es el que llevaba el correo, the mail of United States, y también los caballos como el que estamos viendo eran los que iban en las diligencias, los que llevaban las diligencias. ¿Ya? Por eso Estados Unidos ha ido enseñando a sus niños a través de juguetes de cerámica. Nosotros también tenemos nuestros caballos, pero son un poco diferentes. Las patas no son tan anchas. Y nuestros caballitos han sido entrenados para ir a la guerra. Y ustedes alguna vez van a Chocalla o a Mayasa y pueden ver a los caballitos, montar los caballitos que ya se conocen de memoria la ruta para pasear, ¿no es cierto? Entonces su misión es hacer pasear a los niños y a las personas que visitan estos lugares. También este caballito tiene su historia, igual que el nuestro.
Bien, volviendo a nuestro vocabulario, entonces tienen 9 palabras que deben memorizar y la tarea, la práctica es subrayar las preposiciones del lugar. No se olviden estudiar hasta la lección 6, es el examen para la siguiente semana. Vamos a ir ya preparando nuestro examen para que no nos llenemos de tarea ni exámenes y así no nos vamos a estresar. Ustedes saben que el estrés ahora en esta época es muy difícil de sobrellevar. Entonces, para no estresarnos con matemáticas, lenguaje, filosofía, etc., poco a poco vayan memorizando y utilicen no solamente con estas palabras, sino utilicen con las que ya conocen de inglés. Son los animales que habíamos llevado el año pasado. Tenemos algo de las ropas y podemos ya practicar más oraciones. Antes de que me olvide, vamos a traducir para que ustedes puedan hacer más rápido su tarea. Where significa dónde. Pillow. ¿Qué es una pillow? Es un almohadón. Monkey. Monkey. Mono. Bird. Bird. Pájaro. Then we have horse, horse, ballet dancer, ballet dancer, bailarina. La harina puede ser de ballet, si solo tenemos que cambiar ballet o morenada dancer, en cuyahuada dancer, etc. Umbrella, paraguas. Between, entre. Picture, picture, picture. Pintura, cuadro. Listo, tenemos todo nuestro vocabulario. Ustedes pueden practicar haciendo oraciones como las que tenemos arriba. Por ejemplo, para la pregunta dicen where is where is my cat? ¿Dónde está mi gato? O where is the dog? ¿Dónde está el perro? Etcétera. ¿Ya? Y para responder solamente the dog is on the pillow, the monkey is behind the back, de acuerdo al lugar que ustedes coloquen. Espero que vayan estudiando, no se olviden, ya estamos entrando en la época de exámenes. So you have to study. Y ya sabemos, no deben hacer renegar a los papás.
cuando ya volvamos a clases me contarán cómo han cocinado un ají de fideo que les gusta mucho y qué hacían para tener los cuartos bien limpios y las camas tendidas, a qué hora se levantaban, ya me estarán contando, ¿ya? So, until next class, goodbye. Bueno, siguiendo con los consejos de bioseguridad, no se olviden, tenemos que usar primero el barbijo, que tiene que calzar bien en nuestra nariz y tiene que estar bien cubierta en la parte de la base de nuestra quijada. Porque si tenemos descubierto esto o lo llevamos arriba, los virus igualitos se nos van a colar. También no olviden el alcohol. El alcohol, si suben a la movilidad, antes de tomar asiento, siempre un poquito de nuestro alcoholcito. Y si hemos cerrado la puerta o abierto la puerta, igual nos sentamos y a echarnos un poco de alcohol. Si se nos termina el alcohol, siempre tenemos en nuestra carterita, tenemos nuestro gel. Entonces, igual usar un poquito de gel, o en la casa, igual podemos usar gel. Pero hay que tener mucho cuidado de no usar cerca del fuego. Y si nos ponemos el alcohol y queremos encender la hornalla, no lo hagan, esperen a que se seque y se disipe un poco el alcohol. También debemos recordar, cuando vamos al mercado o a la calle o a hacer fila a la asistencia pública o a la caja de seguro, debemos guardar distancia. Están pidiendo ahora que sean 2 metros adelante y 2 metros atrás. Si es posible, 2 metros a los costados. Pero por nuestras aceras eso es difícil. Pero trataremos de mantener lo más alejado posible al personaje que está delante de nosotros o detrás de nosotros. Y pedirles muy respetuosamente a las personas que se apegan a nosotros, decirles por favor, quédese en ese lugar, que yo me voy a quedar aquí. No es porque no la quiera, sino porque la estoy cuidando del coronavirus, ¿ya? Y también, aparte de las cosas que hemos indicado, como siempre estamos en la calle y a veces no cuidamos nuestro cabellito, usar una gorrita. Y si no tenemos la gorra, ustedes saben que siempre llevamos una pañueleta o una chalinita. Entonces, tratar de cubrirnos la cabeza para no llevar el virus en el pelo, porque dicen que el pelo es el que más recoge el virus. Y eso es cierto, ¿no? Porque generalmente no estamos usando sombrero ni gorra, y el virus de las personas que estornudan o están tosiendo se va a caer sobre nuestro cabello. Cuídense, porque ya ha entrado, según los últimos informes de SEDES, ya ha ingresado a Bolivia la nueva cepa que ha aparecido en Brasil. Ya hay personas que han fallecido en el Beni, y por favor nos cuidaremos. Yo quiero volver a verlas, y después de que pase este problema, quiero volver a abrazarlas y, como en todos los recreos, compartir lo que tenemos. ¿Ya? Mientras no pase eso y no aprendamos a respetar las reglas, no vamos a poder vernos ni abrazarnos. Es como cuando yo les digo, las flores ahora, en vida, no cuando ya me muera, porque ni siquiera les voy a poder decir gracias, qué lindas rosas has traído, o qué lindas florcitas, porque ya no podré estirar mis brazos, porque el cajón me impedirá hacerlo.
Hasta la próxima clase. Goodbye.